Listo. Vamos a empezar. Y vamos. Okay, so con la calculadora. Vamos a hacer eso con la calculadora. Y la primera pregunta está preguntando cuál es el unit rate. Entonces, ¿no? ¿Y cómo sé eso? Que están preguntando por el unit rate. Es porque aquí está escrito el precio de un libro. Okay, entonces, primera cosa sería escribirlo eso. No así, pero la fracción 75.15. No te olvides de escribir dinero. 9 books, 9 libros. Y vamos a cambiarlo para un libro. A ver cuánto cuesta. Entonces vamos a dividir aquí por 9. Aquí por 9. Y 75.15 dividido por 9 me sale 8.35. Entonces, aquí está mi respuesta. Un libro, 85, 8.35. Okay. Oh, Esperen, puedo pausar el vídeo, pero no voy a pausar el vídeo. Dame 2 segundos. El segundo pregunta, también la misma cosa. Queremos saber el precio de tener el precio. Aquí está escrito 4 libros, pesa 29 kilogramos. ¿Cuánto va a pesar 19 libros? ¿No? Entonces, el unit rate también aquí sería. Sería bueno porque te va a ayudar a calcular 29 libros. Entonces, vamos a escribir otra vez. 26 kilogramos kg por 4 libros, 4 books. Vamos a encontrar el precio de un book, un libro. Entonces divido por 4 y voy a dividir por 4. Entonces 26 dividido por 4 me sale $6.50. Cada uno es $6.50. Escribo todo. Y de aquí procuro cuánto me va a pesar 19 libros. Y aquí está muy fácil, multiplicado por 19 y multiplicado por 19. Y me sale 123.5 kilogramos el peso. Ok, entonces necesitaba yo el unit rate primero para después encontrar el peso 19. Okay. Aquí estoy procurando la relación, es una otra manera de ver el unit rate, ¿no? Entonces, en 4 horas él va a 60 millas, en 8 horas 120, me falta el 7 y el 12, ¿no? El número aquí me falta. Entonces, ¿cuál es lo que está pasando aquí? ¿Cómo que el 4 se transforma en 7? ¿Multiplicado por cuánto? ¿Cómo que el 8, 8 multiplicado por cuánto me sale 120? Entonces, una manera de hacer eso, de encontrar el número, es dividir. Dividido 60. Oye, perdón. Si divido, si quiero saber 4 multiplicado por cuánto me da de 60, una cosa que puedo hacer es dividir 60 por 4 y eso me sale la respuesta. Y 60 dividido por 4 me sale 15. Entonces, este es el número aquí. Entonces sería por 15, aquí por 15. ¿Y qué significa eso? Que todo es por 15 y eso también es por 15. Entonces, 7 por 15 me sale 105. 12 por 15 me sale 180. Okay. Pero entonces lo que tenía que yo hacer primero es procurar qué número multiplicado por 60 me saliera. Multiplicado por 4 me saldría 60 y en ese caso fue 15, ¿no? Y el 15 es mi K, ¿no? Si lo escribo K equals 60, ¿no? Entonces yo podría escribir Y equals KX. Para encontrar el Y, ese es mi X y ese es mi Y. Para encontrar el Y,
es las millas, el total de millas multiplicaría 60, perdón, no es 60, es 15. 15 multiplicado por el número de horas, ¿no? Ok. 5. Vamos a darle un espacito aquí. Vamos a escribirlo. Entonces, un quinto de hora para nadar 3 ochavos, 3 eighths de una milla, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuántas millas por hora? Entonces, la hora tiene que venir a un quinto de hora. 3 eighths of a mile. Multiplicamos por 5 sobre 1. Multiplicamos por 5 sobre 1. No te olviden de esto. Entonces, me va a salir. Bueno, si multiplico 1 por 5, me sale 5. Y aquí abajo, 5 por 5, me sale 5 otra vez. ¿Cuánto es 5 dividido por 5? 1 hora. Entonces, no te olviden eso. Entonces, necesariamente no necesitan hacer eso, pero tienen que entender que por eso que puedo hacer eso y me sale una hora. ¿Okay? Arriba, 3 por 5 es 15. Y 8 por 1 es 8. 8. O si quieren, 8 entre en 15 una vez, me sale 7. 1 sobre 7 sobre 8 millas en una hora. Que es lo que está preguntando, ¿no? ¿Cuántas millas por hora? Entonces, en una hora, él va a nadar 1 y 7 ochavos millas. 7 eighths of a mile. 5. Hay 4 amarillas, 9 verdes y 15 rojas camisas. ¿Cuál es la relación del número de amarillas con total? Bueno, vamos a coger el total primero. 4 más 9 es 13, 13 más 15 es 28. Entonces, la relación del total de amarillas. Entonces, hay 4 amarillas, 4 yellow, comparado con el total, y el total es 28 shirts, camisas, ¿no? Escriben así, si quieren, escriben así, y si quieren, escriben así. ¿Ok? 6. Aquí queremos la ecuación, entonces lo queremos escribir así, ¿no? Y equals kx. Y el x y el y. Vamos a identificar quién es quién. Bueno, hay total y mangos, ¿no? Entonces, x sería los mangos. Y y sería el total, ¿no? O el costo, el dinero, el total, money. You know what? En vez de colocar money, porque los dos empiezan con M, voy a colocar total de dinero. Okay. Entonces, en vez de Y, voy a escribir el T. En vez de la X, escribo M. Me falta el K. El K es el unit weight. Para descubrir cuál número es el K, es el unit weight. Entonces, aquí al lado voy a escribir 6.75, 9 mangos. Y para descubrir cuánto vale un mango, divido por 9, divido por 9. 6.75 divido por 9 es 0.75. Entonces cada mango vale 0.75. Ese es el unit rate y el unit rate es el K. Entonces aquí voy a poner 0.75. Entonces voy a escribir otra vez un poco más bonito, 0.75. M. Un mango 75 centavos, ¿no? Entonces si compro un mango es 1 por 75 centavos me sale 75, el total me sale 75 centavos. Si compro dos mangos, lo pongo aquí, 2 por 0.75 es 1.50. Entonces si compro dos mangos, el total es 1.50. ¿Ok? Pero eso es lo que yo quiero, la ecuación. 7. 7 otra vez, es la misma cosa. Un tercio de vasos de azúcar para hacer 15 y medio cupcakes. ¿Cuántos cupcakes él puede hacer con un vaso de azúcar? Entonces, el azúcar va abajo. Pero en vez de escribir 1 y un tercio, lo voy a cambiar. ¿Okay? No te olviden.
Este es un número mixto, lo voy a cambiar por un número en fracción impropia. 3 por 1 es 3, más 1 es 4, entonces voy a escribirlo así. 3 sugar. Es la misma cosa, ok. Y aquí escribo 15 y medio, pero el 15 y medio también lo voy a cambiar. 2 por 15 es 30, más 1, 31 sobre 2, cupcakes. Eso es la relación ahora, ¿cierto? Y quiero saber cuántos cupcakes puedo hacer con un vaso de azúcar. One cup of sugar. Entonces multiplico por 3 sobre 4. Y aquí también 3 sobre 4. Voy a multiplicar. Aquí cross, 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 cross. Y me va a salir un sugar. Aquí arriba, 31 por 3 es 93. 2 por 4 es 8. No lo mire. Y 2 cupcakes. Pero voy a cambiar 8, 93 sobre 8 por un número mixto. 8 entre 93, ¿cuántas veces? Sería 11 veces. ¿Okay? Entonces, 8 entre 93, 11 veces. 11 por 8 es 88. Y 93 menos 88 me va a sobrar 5 y 8. So, con un vaso de azúcar, ¿cuántos cupcakes enteros puedo hacer? 11. No puedo hacer 12, pero hago 11 con seguridad y 5 ochos de un cupcake. Entonces voy a hacer 11 cupcakes. Entonces imaginen eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cupcakes. Pero el último, voy a hacer un poco más grande. El último no tengo azúcar suficiente para hacer. Entonces es algo que tiene 8 partes. Y puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5. Entonces puedo hacer 11 cupcakes enteros y el último no puedo terminarlo, pero casi hago un cupcake entero. No es completo. Me faltaría un poco de azúcar para hacer esas tres partes también, ¿no? Entonces puedo hacer 11 cupcakes enteros y un poquito más de mitad del próximo, ¿okay? Con un vaso de azúcar. Número 8. ¿Cuál tiene un proportional relationship? Bueno, para tener una relación proporcional, hablamos muchos de esto, tiene que empezar aquí, de 0, 0, y tiene que ser una línea derecha. ¿Cuál de esos dos tiene esa característica, ¿no? De empezar en 0, 0. Ese no tiene que empezar aquí, entonces ese ya no es. Este empieza aquí y es una línea derecha. Entonces esto sería. 9. Okay. Sam typed 70 words in 25 minutes. What is the constant proportionality? El type, ¿no? De escribir en la compu. 70 palabras en 25 minutos. What is the constant proportionality? Otra manera de escribir eso es what is the unit rate? Es la misma cosa. Entonces, escribimos 70 palabras, 70 words, en 25 minutos. Vamos a cambiar eso por un unit rate, un minuto. Divide by 25, divide by 25. Entonces la calculadora sería 70 dividido por 25 y eso me sale 2.8. Entonces 2.8 palabras por minutos. El constant of proportionality está aquí. ¿Ok? Diez está junto con esas dos entonces tablas, ¿no? ¿Cuál de las dos tablas tiene un proportional relationship? ¿No? Vamos a ver, averiguar. A ver, ok, para chequear eso, la cosa más fácil es ver la relación. ¿Cómo que el 2 se transforma en 26? ¿Cómo que el 3 se transforma en 39? ¿Cómo que el 6 se transforma en 78? ¿Multiplicado por cuánto? Si es el mismo número, entonces tiene el constant o proporcional. ¿2 por cuánto? 26 sería. O si no saben, dividen la calculadora, 26 por 2, me sale 13. 2 por 13, 26, a ver si es la misma cosa aquí. 3 por 13 es 39, sí. 6 por 13 es 38. Por 13 es 130. Y 12 por 13 es 146. Entonces, esta tabla está correcta y tiene una proporción. Aquí, bueno, vamos a hacer lo que yo sé. Yo sé que 5 por 12 es 60. Yo sé que
2 multiplicado por 13.5 es 27. Entonces ya ven que los números, este y este es diferente, no son multiplicados por el mismo número. Entonces este ya no sirve. Este no da, no te da la, este aquí sale de, empezaría de 0 y salía en la línea derecha. Este, ok, no saliría una línea derecha, ok, saliría algo así, ok. Entonces eso con seguridad no sale. Y para chequear, como le estaba mencionando, es encontrar el número que está multiplicando y que tiene que ser igual. 11. Una gallina, se dice, bota 28 huevos en 2 quintos de una hora, no una hora completa. Okay. ¿Cuántos huevos va a botar la chicken, gallina, en una hora? Entonces, vamos a ver. 28 eggs en 2 quintos de una hora. No es una hora completa. Y queremos saber cuánto va a botar en una hora. Aquí multiplicamos por 5 over 2. Same thing here. 5 over 2. 5 over 2. Cross el de abajo, ¿no? Me va a salir una hora. Y arriba, 28 por 5 es cuánto. A ver, 28 multiplicado por 5 es 140. Sobre 2, no, perdón, aquí voy a poner el 1 abajo del 28. 1 por 2 es 2, 28 por 5 es 140. Pero podemos cambiar el 140 sobre 2, 140 dividido por 2, en la calculadora te va a salir 70 eggs. Entonces, para escribir eso, me va a salir que en una hora, 1 hour, la gallina, the chicken, lays 70 huevos. Ok. Okay, a ver. Cameron runs 3 miles in 12 minutes. Kim runs 5 miles in 15 minutes. What is the difference in the miles of run that they run after 1 hour? Ugh. Okay, so. Primeramente, vamos a escribir a Cameron aquí. Y vamos a escribirlo con una fracción. 3 millas en 12 minutos. 12 minutes. Y Kimmy, ella corre 5 millas en 15 minutos. Bueno, si queremos saber cuál es la diferencia de la distancia que van a correr en una hora. Bueno, eso está en 12 minutos, ¿no? Otra manera de 12 minutos tenemos que cambiarlo por una hora. Pero ¿qué exactamente es una hora? Una hora tiene ¿cuántos minutos? 60 minutos. Entonces vamos a descubrir ¿cuánto correría Cameron si fuera él correr por 60 minutos? Bueno, yo sé que él corre 12, 3 millas en 12 minutos. Si fuera 60 minutos, ¿cuánto correría él? Bueno, multiplicado por 5, multiplicado por 5 y 3 por 5 es 15. Entonces, en 60 minutos o en una hora, él corre 15 millas. Vamos a ver Kimi. Kimi corre 5 millas en 15 minutos, ¿no? Bueno, vamos cambiar ese 15 minutos para 60 minutos, que es la misma cosa que una hora. 15 minutos para 60 es multiplicado por 4, entonces multiplico aquí por 4 y 5 por 4 es 20 miles. Entonces, si le damos a las dos personas 60 minutos o una hora para que corran, uno va a correr 15 miles después de una hora y la otra persona va a correr 20 miles. ¿Quién corre más? Kimi. ¿Y cuánto más corre ella? Bueno, ella corre 20 y Cameron corre 15. Entonces, ella corre 5 más millas. ¿Ok? Entonces, esa sería la pregunta para hacer esto. 13, 93. Ok, entonces 13, estamos hablando y no sé. A ver. Está preguntando, dependiendo, mirando al graph, ¿cuál de las cuatro frases aquí es verdadera? The unit rate is 96. Bueno, el unit rate es de 1, ¿no? Aquí está el 6, aquí está, en mitad de 6 sería 3. No veo el 1. Okay.
Entonces, no, sinceramente no puedo saber cuánto. Bueno, aquí está escrito vasos de harina y aquí número de cookies. ¿Cuántos vasos de harina y cuánto número de cookies? Bueno, como yo no sé la cantidad de uno, mira, el unit rate, ¿no? De unit, están hablando aquí de unit rate. Entonces tengo que descubrir cuánto cookies puedo hacer con un vaso de harina. Cookies. Normalmente yo podría usar el graph, ¿no? Ese graph, ese se llama un graph para encontrar, pero no tengo el valor de 1, tengo algo de 6, de 12, 18, de 3 que está aquí, de 9, pero no tengo el 1. El 1 está aquí, pero no, no sé qué otro número le asociaría, ¿no? Entonces lo que ustedes pueden hacer es coger uno que usted saben garantido, y uno que sabemos garantidos está aquí. Mira, voy a hacer una línea. Entonces voy a usar esto para descubrir my unit rate. Entonces voy a escribir aquí. Sé con seguridad que con 6 cups, ahí va a ser ¿cuántos cookies? 96 cookies. Okay. Con seguridad, si ustedes quieren, pueden usar este, el 12 con 192. No importa, por tanto que sea algo perfecto, ¿no? Y ese punto son perfectos. Si quieren, podrían usar este, ¿no? Este es, que no tiene número. Bueno, sabemos que la mitad de 0,6 es 3. Y la mitad de 96 y 0 es 48. Podemos usar este si quieren también, pero usen los números que ya existen, ¿no? Para no necesitar calcular nada. Y el que existe es que 6 con 6 vasos puedo hacer 96 o este con este. Bueno, una vez que descubrimos cuál que podemos usar, podemos usar 96 cookies con 6 cups. Ahora sí transformamos esto en el unit rate. Divide by 6. Divide by 6. Y 96 dividido por 6 es 16. Aquí está mi unit rate. Porque el valor de abajo es 1, ¿no? Estamos comparando con algo de 1. Entonces, ¿cuál de las cuatro frases que están aquí tienen esta que está escrito que con porque el unit rate, no te olviden, el unit rate tiene que estar comparado por un vaso de harina, ¿no? Entonces, todos esos tienen un vaso de harina, un vaso de harina, un vaso de harina, un vaso de harina, pero con un vaso de harina, ¿cuántos cookies puedo hacer? 16. ¿Cuál es el único que tiene el número 16? Esto entonces correcto es la letra C. 14. Find the constant of proportionality. Aquí hay tres cosas y queremos saber si el unit rate, okay, no te olviden que eso se significa el unit rate, otra manera de escribir. Y queremos saber si son iguales. Entonces vamos a encontrar, ¿no? Los tres. Uno, $12, 5 pencils. El próximo es $60, 25 pencils. Y el último es $36 con 15 pencils, con pencil, ¿no? Lápiz. Vamos a encontrar el unit rate de cada uno y comparamos. Un pencil. Un pencil, a ver cuánto cuesta. Y el último, un pencil. Entonces vamos a hacer uno por cada uno. Aquí, como que el 5 transforma en 1, dividido por 5. Y arriba, dividido por 5. Y 12, dividido por 5. 12 dividido por 5 sería 2.40. Entonces cada lápiz, 2.40. El segundo, 60 y 25. Entonces aquí, divide by 25. Y voy a dividir por 25. Y 60 dividido por 25 me sale 2.40. Me sale igual. Y el último, dividido por 15, ¿no? Y dividido por 15. A ver si el último también es el mismo. 36 dividido por 15, 2.40. Entonces, en los cuatro lugares, cada lápiz vale 2.40. Aquí vale 2.40 y aquí vale 2.40. Ustedes tienen que saber una cosa. No sé, yo sé que algunos de ustedes confunden a veces. 2.4 es la misma cosa que 2.40. Tienen el exacto mismo valor. ¿Ok?
No se olviden de esto, ¿ok? 15. 15 otra vez, mismo tipo de pregunta. Una receta tiene 1 sobre 7 vasos de leche para cada 1 sobre 5 vasos de agua. Entonces, 1 sobre 7, aquí está un vaso de leche. Vamos a dividirlo en 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 1 sobre 7. Entonces, aquí, ese chiquito, esa chiquita parte de leche. 1, 2, 3, 4, 5. Y otro vaso que está dividido en 5, ¿no? 7. Entonces, eso aquí es un 7. Y esto, bueno, dividido entre 5, ¿no? 5 partes y uno lleno. Necesito mezclar un vaso de leche que tiene esta cantidad, 1 sobre 7, más esta cantidad, que es 1 sobre 5, mezclando eso para hacer la receta, ¿no? La receta de no sé qué, pero esos son los ingredientes. Y bueno, la pregunta es si voy a usar un vaso lleno de leche. So, imagina si llevamos este vaso de leche. Voy a necesitar más de agua, ¿no? Pero ¿cuánto más? Es lo que quiero saber. Let's set it up. 1 sobre 7 milk. 1 sobre 5 water. Y para hacer eso, voy a borrar eso. ¿Qué voy a hacer aquí? Water, milk, aquí, con un vaso, no, lo hice mal, el milk va para abajo. Entonces, 1/5 de water, 1 sobre 7 de milk. Y si lleno el vaso todo de milk, entonces voy a tener un vaso lleno de milk, pero ¿qué tengo que hacer aquí abajo? 1 sobre 7, multiplico por 7 sobre 1, y aquí también 7 sobre 1. Aquí abajo, eso se va, me sale 1m. Arriba, 1 por 7 es 7. 5 por 1 es 5. Y aquí es cuántos vasos necesito, 7 sobre 5. Y eso me gustaría si ustedes pueden transformar, porque tal vez la respuesta ABCD no está en este formato, pero está en este formato aquí. Número mixto, 5 entro en 7 una vez, me sobra 2. Quintos, cups of water, y debajo un vaso, un cup of leche. Entonces sí, leche. Si uso un cup of leche, necesito 1 2/5 cups of agua. Ok. Dieciséis. Ok, mirando esto aquí, queremos saber si es un proportional relationship. En otras palabras, todos esos fueron multiplicados por el mismo número para coger esto. Ok, a ver si es, y si es, vamos a descubrir cuál es el número, ¿no? Entonces, 7 multiplicado por algo me sale 87.5. Yo no sé qué es, entonces para descubrir el número voy a coger 87.5 y dividirlo por 7. A ver lo que me sale. 8.7 divided by 5 me sale, ay caramba, 87.5 divided by 7, 12.5, me sale 12.5. Entonces ahora que ya encontré un número, vamos a ver si 8 multiplicado por 12.5 me sale 100, si eso me sale esto y esto. Y si es, entonces tiene una proporción, una relación proporcional, ¿no? A ver, 8 multiplicado por 12.5 es 8 times 12.5 equals 100, good. 9 times 12.5 equals 112.5, good. 9 times 12.5 equals 112.5. 10 multiplicado por 12.5. Está correcto. Y último, 11 multiplicado por 12.5 es 137. So, good. Good, 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 good. Okay. Entonces, tiene una relación. Y la explicación sería porque todos ellos fueron multiplicados por el mismo número, 12.5 en este caso. Oh, 17, perdón.
Ese ya, bueno, Jake usa 3/5 de un tomate para hacer una salada. ¿Cuántos tomates va a necesitar él para hacer 9 saladas? Bueno, vamos a encontrar el unit, ¿no? A quitar small salad, entonces small salad va para abajo. Pero ya tiene el unit rate. Mira, voy a usar 3/5 de un tomate para una salada, un small salad. Entonces ya tenemos el unit rate. Entonces ya está más fácil. ¿Cuántos tomates necesito para hacer 9 small salads? Bueno, multiplico por times 9 y arriba times 9. Entonces vamos a multiplicar. Y aquí voy a poner 9 sobre 1. 3 por 9 es 27. 5 por 1 es 5. Ese es un número, una fracción impropia. Me gustaría que ustedes cambiaran. Entonces, ese 5 entre 27 es 5 veces, porque 5 por 5 es 25. Me va a sobrar 2 sobre 5. Entonces, si voy a hacer 9 saladas, voy a necesitar 5 tomates enteros y 2/5 del próximo tomate. Okay. 18. What point of the graph describe? Well, it doesn't. Let's see the data. Okay. Repeat. Aquí está escrito cuál es el punto. Ya varios puntos. Este punto, este punto, este, o este. ¿Cuál de ellos es el unit rate? Bueno, el único que es el unit rate tiene que ser este, el número 1. Entonces, el punto que es el unit rate es el 1. ¿Con quién? Y el 1 va con quién. Ese 1 va con el número 60. Entonces, aquí están los dos números. Pero siempre es el número de abajo viene primero. Cuando ustedes están haciendo esto, el número de abajo siempre viene primero. Entonces la respuesta sería, el punto sería el punto 1 que viene con el número 60. Si ustedes me lo escriben así, 61, completamente malo. ¿Okay? Tiene que ser primero el número aquí y después el número aquí de arriba. Okay, entonces el punto es 1 con el 60. En una, ¿qué significa que eso? En una hora, ¿no? Una hora. ¿Cuántas millas va él a manejar? 60 millas. Okay, ese es mi unit rate. Diecinueve. Vamos a completar la tabla. Okay, entonces, ¿qué número? ¿Cómo que 1 multiplicado por cuánto me va a salir ese número? ¿7 por cuánto? ¿12 por cuánto? Bueno, la única manera de descubrir eso es descubrir lo que está pasando aquí, que los dos números existen, ¿no? Están completos. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2? Me sale 58. 2 multiplicado por 29, I believe. Entonces, la calculadora, no sé. 2 por 29 y sale 58. Entonces aquí todo sería por 29, por 29 y por 29. 1 por 29 es 29, eso está fácil. 7 por 29 me sale 203. Y al último es 12 multiplicado por 29 que me sale 348. ¿Ok? 20, ups, hay mucho todavía. Uy, uy, hay mucho. ¿Dónde estamos? Aquí, 20. Otra vez es unit rate. Y como sé yo, porque está preguntando cuánto gana ella en una hora. Entonces, a ver lo que gana ella. Gana 60. 680 en 45 horas. En 1 hour, ¿cuánto va a ganar ella? Entonces, es dividido por 45, dividido por 45, ¿no? 680 dividido por 45 es, ups, 680 dividido por 45, ay, 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 680 divided by 45 equals
Pues en la calculadora te vas a decir 15.1111, ¿okay? Pero dinero siempre tiene dos espacios, uno y dos. Entonces, todo lo que está aparte de eso lo vamos a olvidar. Entonces, lo voy a dejar a 1 y a 1 quinto, es 15, perdón, punto 11. ¿Okay? 21. Gabby makes 12 airplanes, 12, 72 airplanes in 12 hours. Write an equation that represents the proportional relationship. Ok, queremos esto. Porque está escrito, write an equation. Y equals k times x. ¿Quién es el y? ¿Quién es el x? El y es the paper, airplane, los aviones. Your x es la horas. Hours, okay. Entonces necesitamos el K, y el K es el unit rate. Vamos a encontrar el unit rate. Entonces vamos a escribirlo aquí: 72 paper airplanes en 12 horas. Hace aviones de papel, 72 aviones de papel en 12 horas. Pero el unit rate es cuántos aviones hace él en una hora. One hour. Entonces vamos a descubrir el unit rate. Dividido por 12. Y aquí arriba es dividido por 12. Y 12 dividido por, perdón, 72 dividido por 12 me da 6. Aquí está mi unit rate. Y de unit rate me va a salir el número 6. Eso es K, 6. Ahora vamos a transferir esas informaciones acá. Entonces, si lo dejan como Y y X, y es normal, no hay problema. Entonces, y dejamos, el k es 6 con el x, multiplicado por el x. Si quieren cambiar el y con el x, digamos, yo voy a usar el p de papel. 6 multiplicado por el número de x, y el x es las horas. So, podemos usar esta ecuación. Okay. 22. Ese es difícil. Bueno, no tan difícil. A solar system is installed every four. Ok, hay un sistema solar, ¿no? De coger electricidad, ¿no? Los paneles de solar. Es instalado cada 4 minutos. Un sistema solar es instalado cada 4 minutos en los Estados Unidos. ¿Cuántos sistemas van a ser instalados en un día? Bueno, primero que tengo que hacer un montón de cosas. A ver lo que tenemos aquí. Okay. Primero que aquí está escrito minutos. Y queremos saber cuánto fue instalado en un día. Bueno, primero que tenemos que cambiar. ¿Cuántos minutos tiene un día? Un día tiene 24 horas, ¿cierto? Y cada hora tiene 60 minutos. Si una hora es 60 minutos, para saber cuánto tengo en 24 horas, nada más multiplico 24 por 60. ¿No? Y me sale 1140 minutos. 1140 minutos es la misma cosa que dice 24 horas. Tienen la misma cantidad de tiempo, pero uno está en minutos y otro está en horas. Okay. Okay. No te olviden, una hora tiene 60 minutos, 2 horas 120 minutos, 3 horas 180 minutos, y vamos y vamos y vamos, y me sale finalmente este valor. Entonces vamos a hacer nuestro problema. El problema que tenemos es un sistema solar. One solar system. ¿No? Sistema de electricidad solar a cada 4 minutos es instalado en el país de los Estados Unidos. Pero, si te pregunto, en 1140 minutos, ¿cuántos sistemas voy a instalar? Ahí está la pregunta. Aquí está todo su
información. Okay. En vez de escribir un día aquí abajo, escribí 1140 minutos, que es el mismo tiempo que un día. Ahora sí, ese está en minutos, aquí también está en minutos, ahora sí puedo encontrar una relación. 4 por cuánto es 140. Bueno, vamos a dividir 1140 dividido por 4, me sale 360. Entonces multiplico el de arriba por 360. ¿Cuánto me va a salir? 1 por 360 es 360. Entonces, en un día o 24 horas o 1140 minutos, que es la misma cosa, ¿cuántos sistemas solares van a ser instalados en Estados Unidos? 360. 25, 23. ¿Cuál es el costo de proporcional en la tabla? ¿Qué okay, vamos a olvidar la tabla? Bueno, el costo de proportionality, oh, eso es fácil. Es cuando hay un 1. Aquí sería la fuerza en newton. So, procuramos 1 aquí. El 1 está aquí. Y el 1 va subiendo. Y encuentra con quién. Con 100. So, el unit rate, que es unit rate, adquirido como la fracción, sería 100 newtons, 100 newtons sobre un metro. Y un metro está aquí, un metro. So, entonces el punto aquí es 1 con 100. So, el unit rate es este. Parte de 24, 25, 26 son preguntas que ellos que ustedes van a tener que mostrar su trabajo. Ok, hay dos tiendas vendiendo jugo naranja. Ok, y queremos saber la diferencia entre los dos. Bueno, vamos a descubrir. La diferencia es per ounce. Entonces, vamos a escribir la store A. El A venden por 360. Podemos coger 15 onzas de jugo de naranja. La tienda B me va a costar 5.60. ¿Por cuánto onzas de jugo de naranja? 20 onzas. Bueno, vamos a compararlo, ¿no? Entonces aquí voy a escribir 1 ounce. Tengo una barrera aquí. Y aquí 1 ounce. Solo así, encontrando el precio por ounce, puedo compararlo para ver quién es más caro. Entonces divido aquí por 15, arriba por 15 y 3.6 dividido por 15 me sale 24 centavos cada ounce de jugo naranja. Aquí es dividido por 20, arriba dividido por 20, 5.6 dividido por 20 me sale 0.28. Entonces, ¿cuál es el más barato? Aquí, ese es el más barato. ¿Por cuánto? No por mucho, ¿no? La calculadora 0.28 menos 0.24 le va a salir 0.02. Entonces, 0.04. Entonces, la tienda A tiene jugo de naranja más barato, pero ¿por cuánto más barato? Por causa de 0.044 centavos. Okay. 24 cents and 24 cents, and 28 cents and 24 cents. Okay. Uh-oh. Eso no hace sentido. No tiene nada que ver con esta pregunta, entonces vamos a tener que hacerlo otra vez. Okay. Entonces voy a parar aquí. No voy a parar, voy a continuar. Está escrito no sé por qué paré. Okay. Voy a continuar, perdón. Ella anda 18 millas
¿En cuántos minutos? 36 minutos. Entonces, en un minuto, que es el unit rate, ¿cuántos minutos van a dar? Entonces, es dividido por 36 y aquí arriba, 18, perdón, dividido por 36. 18 dividido por 36, en tu calculadora te va a salir media milla, ¿no? 18 dividido por 36. 0.5 miles, mitad de una milla. Entonces, en un minuto ella anda 0.5 millas. Entonces, ahí está el resultado. Con esta información, voy a completar una tabla. Ok, y aquí está. Entonces, aquí está. En un minuto es 0.5 millas. Entonces, multiplicado por cuánto? Por 0.5. 1 por 0.5 es obviamente 0.5. 2 por 0.5, usa su calculadora, te va a salir 1. 1 o 1.0, no importa. 3 por 0.5, te va a salir 1.5. Y 4 por 0.5, te va a salir 2 millas. Entonces, en 4 minutos, 2 millas. En 3 minutos, 1.5 millas. En 2 minutos, 1 milla. Y en 0 minutos, media milla. Aquí está mi tabla. Okay. Y ahora voy a poner esos puntos. Y déjame a ver si puedo moverlos. No memorizo. Okay. Entonces, el X. Okay, el X. ¿Cómo está la tabla? 1, 2, 3, 4. El X, aquí los minutos, no te olvides, serían los X. Aquí sería la Y, okay. Ahora, vamos a ver cómo hacer ese gráfico aquí abajo. Ah, ya está hecho, los números están hechos, ¿no? Entonces, a ver cómo estaba. Un minuto era 0.5. 2 minutos, 1, 3 minutos, 1.5, 4 minutos, 2. Así estaba la tabla, ¿no? Aquí eran los minutos, minutes. Y aquí no tengo idea. Minutes and miles, ¿ok? Millas. Ok, son el gráfico, por favor. Todo esto va a necesitar, va a pedir un punto. Aquí abajo son los minutos, entonces escribo minutos. Aquí arriba son las millas, entonces escribo millas, miles. Y le voy a dar un título. Y el título es basado en la pregunta. Aquí es Mary can walk 18 miles in 36 minutes. Entonces el título vamos a colocarle la caminada de María. De María. Mary's walk. ¿Qué tal el título? Ok. So, en una milla ella anda. Bueno, en una milla ella anda 0.5, pero no vemos el 0.5, ¿no? ¿Dónde está el 0.5? El 0.5 está entre 1 y el 0. No te olviden que el 0 es esto. Voy a dejar este por último y este por último. Voy a hacer lo que pueda hacer. El 2 con 1 es fácil. 2 minutos, que es aquí, y un minuto arriba. Está mi punto. Próximo punto. 4 y 2. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuánto arriba? 2. Ok. Voy a borrar esto. Aquí se queda. Así están mis puntos. Y si quieren, bueno, no es necesario. Ahora podemos juntar mi línea. En tus reglas, aquí está mi flechita y ustedes pueden ver que con el 1, ok, aquí está el 1, sube hasta acá y va a mitad, ¿no? Aquí sería el 1, mira, 1 con 0.5 que está entre el 0 y el 1 aquí en la vertical. Tanta sed. Ustedes también pueden ver que ahora puedo ver el 3, el 3 es 1, 2, 3, aquí está. Voy a subir un poco y subo hasta acá, que está entre la mitad de 1 y 2, que es 1 y medio. ¿Okay? Entonces,
Así quiero su graph cuando ustedes hacen, ok, los puntos, ok, y la línea derechita. ¿Será que termine? Sí, termina. Ok, y esa es una de las partes que ustedes van a hacer para estudiar, ¿no?